Hola chicos, hoy os enseñaré a solucionar este problema muy común con algunas velas. Bien, pues muchas veces nos ha pasado que compramos una vela estupenda, que nos encanta, que huele genial, como por ejemplo esta que es de vainilla, pero lo que sucede es que cuando se queman hacia adentro y queda toda esta parte de aquí de cera. Personalmente a veces las dejo como ambientador porque siguen oliendo súper bien, pero me da mucha rabia porque ya no lo puedo utilizar como vela. Así que bueno, me inventé una pequeña estrategia para volver a utilizar esta vela, así que os lo voy a explicar. Lo que necesitamos para restaurar nuestra vela es, por supuesto, la vela ya terminada y, pues bueno, que ya no se va a fundir nada más. Un cuchillo de cocina de estos de punta redondeada. Unas tijeritas. Una pinza de la ropa. Y por último, un trocito de cordel, ya veis que tampoco es demasiado largo, de estos cordeles que hay para hacer punto de cruz. Bueno, este es de color verde, da igual el color, no os preocupéis, son como estas lanitas que hay, pero si tenéis cualquier otro tipo de cordel por casa también os puede servir. Lo primero que haremos, y con mucho cuidado chicos, será quitar esa parte metálica que lleva, digamos, la mecha anterior de la vela. Es una parte metálica, la veis ahí en el centro, os lo voy a indicar con las tijeras, es esto de aquí. Es, digamos, una sujeción que llevan las mechas de las velas. Lo que haremos será quitarla con mucho cuidado porque necesitamos meter esta vela en el microondas para fundir toda la cera y eso es metálico. Y no hay que meter cosas metálicas en el microondas, ya lo sabéis. Así que con mucho cuidado lo quitaremos con el cuchillo. Como ya veis, ya no queda nada más. Y esta pieza de aquí, que es la pieza metálica que sostiene la mecha, bueno, aquí veis lo que quedaba de la mecha, la reservaremos para utilizar nuestra mecha nueva. Así que esto, quitaremos los restos de cera que puedan quedar y le quitaremos la antigua mechita. Ya veis cómo, si yo estiro de esta parte de aquí de detrás, que lleva un pegamento, veis, la mecha sale, bueno, lleva un montón de pegamento. Y ha quedado esta pieza, fijaos ahí, veis, tiene un agujerito, uy, tiene un agujerito por donde pasaremos nuestra nueva mecha. Para ayudar que toda la cera restante que nos queda aquí en lo que es el, bueno, el vasito este que contiene la vela, si queréis, lo que podemos hacer antes de meterlo en el microondas para que se derrita todo, será cortarlo bien con el cuchillo para facilitar que se deshaga. Una vez hemos cortado los pedacitos de la vela, ya veis, esto huele genial, lo meteremos en el microondas hasta que se deshaga. Muchísimo cuidado, ¿eh? Sobre todo si esto es de cristal, mucho mejor. Si fuera de plástico, chicos, nos derretiría. Así que vamos a meter esto en el microondas. Mientras nuestra vela se va deshaciendo en el microondas o al baño María, lo que vosotras queráis, cogeremos esta piececita, la que estaba sosteniendo la mecha, y con nuestro cordel, lo he doblado en dos porque era demasiado estrechito, ya veis, es un hilo bastante fino, y yo lo que hago es, pues, dividirlo en dos para que sea más gordito. Lo cogeremos y lo pasaremos por aquí dentro. Ya hemos introducido la pieza y esto será nuestra nueva mecha. Y lo que haremos será, para que no se salga, haremos aquí un par de nuditos. Ya veis ahí, un par de nuditos. Si sobra parte por debajo, no os preocupéis, no tiene demasiada importancia. Y entonces la pieza la bajaremos hasta los nudos. Verificaremos que no se cuela. Y ya está, tendremos nuestra nueva mecha. Ya veis, aquí la veis, los nuditos y todo esto de aquí. Ya sé que la mecha es muy larga, pero de momento la dejaremos larga. Y si queremos y si esto nos molesta, simplemente le daremos un cortecito. Ya veis, ahí quedan los nuditos y toda la mecha, y la reservaremos mientras la cera acaba de derretirse. Bueno chicos, como podéis ver, la cera ya se ha derretido casi del todo, queda algún trocito sólido por aquí abajo, veis, pero no pasa absolutamente nada porque lo que nos interesa es que la mayor parte de la cera se haya derretido. Mucho cuidado, sobre todo mucho cuidado, no os vayáis a quemar porque esto quema como mil demonios. Así que bueno, teniendo la cera ahí bien deshechita, ya la veis que, uy,
se mueve, está casi casi completamente líquida. Lo que haremos ahora será muy sencillo, será coger nuestra mechita e introducirla aquí dentro. Con cuidado de no quemarnos y que quede bien empapadita. Agitaremos un poco para que se enfríe y poderla coger. Por suerte la cera se enfría bastante rápido, así que no tendremos que esperar demasiado. Ya veis que ya se puede tocar sin quemarnos y repetiremos el proceso por el otro lado. Bien, una vez estamos repitiendo el proceso por el otro lado, vigilaremos que caiga en el centro de la vela. A ver, espero que lo veáis bien. Lo ponemos ahí en el centro, lo sostendremos y entonces con la pinza, con la parte más de aquí del centro, cogeremos nuestra mecha para dejarla en el centro. Cogeremos ahí y la posicionaremos intentando que quede bien rectita. Si tenéis que hacerlo varias veces, no os preocupéis. Incluso si vemos que no nos ha quedado muy recta, lo que haremos será con ayuda del cuchillo. Ahí. Os voy a coger la cámara para que veáis de otro ángulo, porque desde aquí arriba no estáis viendo muy bien la posición exacta de la mecha. Desde aquí lo estáis viendo mejor. Ya veis ahí la mecha, aquí bien cogidita, las pinzas bien sostenidas en el vaso y luego la mechita en el centro. Ya veis que ha quedado ahí bien en el centro. Y nada, ahora simplemente es tener bastante paciencia y esperar a que esta cera se enfríe. Así que bueno chicos, esperaremos a que se enfríe. Una vez ya se ha secado la cera, ya veis que queda como una vela completamente normal. Si queremos ahora, lo que podemos hacer es simplemente dar un cortecito aquí a la mecha para no tener esa mecha tan larga, o incluso si nos apetece, como está solo lleno por aquí, lo que podemos hacer es reciclar otras velas de otros olores que tengamos y ir llenando con diferentes olores, así cuando se vaya fundiendo irá adquiriendo diferentes olores. Después también os recomiendo que una vez cuando se haya terminado la vela, yo lo que hago es limpiar bien el vasito y utilizo estas velitas pequeñas que venden en IKEA, en supermercados y demás, que son muy baratitas y también queda con un efecto muy lindo porque queda así como, digamos, un portavelas bastante chulo y bueno, muy reciclado y muy económico porque hemos utilizado una vela que nos ha costado, me parece que esta me costó, es del Mercadona, me costó un par de euros si mal no recuerdo. Y ya veis, lo podéis reciclar. Bueno, pues como veis yo le he añadido aquí una capa de una velita de grosella que tenía. Esta es de vainilla y grosella. Y bueno, he cortado la mechita, ya la veis ahí. Y ahora os la encenderé para que veáis cómo arde. Chicas, ya veis que aquí está la velita. Ya hemos conseguido terminarla con sus dos olorcitos. Y nada, espero que os animéis a hacer una velita, a reciclar vuestras velas de esta manera. Ya veis que ha sido muy sencillo, el resultado es muy chulo, huelen súper bien. Y nada, así no nos quedamos con esa cera que da un poquito de pena tirarla a la basura, sobre todo con lo bien que huele. Espero que os haya gustado este tutorial, ha sido un poco original y nos vemos en un próximo vídeo. Un besito y ¡hasta luego! Du, 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 du.